Bienvenidos, estamos aquí otro día más en Mid-Season Invitational y hoy tenemos un verdadero partidazo y es que es la final de la parte alta del bracket, la final del Winners Bracket entre T1 y JDG. Dos de los favoritos para llevarse este torneo, mejor de 5 de absoluto infarto. Y como ha venido T1, ha venido MyFreak. ¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Pues efectivamente, ¿no? Estamos aquí para disfrutar de la final del Winners Bracket. Uf, ganitas, ¿eh? Podría mucha gente, ¿no? Está hablando de que igual estos dos son los dos mejores del torneo, que debería ser la final, ¿no? También, independientemente de quién acabe ganando hoy. ¿Cierto? Pero la verdad que tengo muchas ganas. Tenemos fe, Champi, porque a priori nadie se espera un 3-0 hoy, ¿no? Sí, hoy parece que pueden no debería, un 3-0. Por favor, luego por habrá favor, que ver pasa, qué pasa, ¿no? Porque igual de repente llega T1 con una estrategia revolucionaria, aunque ya han enseñado varias de sus cartas, como los espades con el Sion, y estoy seguro de que JD Gaming ha tomado nota reviviendo el lema de uno de los antiguos MSIs. Y es que me da la sensación de que JD Gaming ha mostrado mucho menos, porque el playstyle de JD Gaming ha sido balones a Ruler y que invente. Y no se han complicado mucho la vida no les ha ido de mal. Cara a llegar a esta es que final de Winners. La verdad es que está jugando es que, bien. Es que él inventa. Tirador coreano. Sí. Y es cierto, me da la sensación de que estos dos equipos son los favoritos, pero creo que no hay que dejar descolgado al menos a Genji. Quedan cuatro equipos, los cuatro asiáticos, es lo que todo el mundo esperaba. A partir de aquí va a estar más igualado, sí. Pero Genji llevó al quinto mapa a T1, venían de ganarle ya la final de la LFK y creo que son el otro equipo que puede sumarse a la fiesta. Veremos qué pasa mañana en ese Bilibili contra Genji, porque también es un partidazo. Y quién se mete en la final, porque será el que gane hoy y el que gane de la otra semifinal, que será la final de Losers. El que gane del que gane contra del Bilibili contra Genji se enfrentará al que pierda hoy. Exacto. Y entonces sale ya la final final verdadera barra baja definitiva 2. El partido 13 es la serie a la que nos referimos para resumir un poco. Y es que del T1J de Gaming sale un finalista, el que pierda baja ese partido 13 y del Bilibili Genji el que gane jugaría la otra semifinal. Como bien dice MyFreak, se puede dar la reedición, ¿no? Se puede ver ese T1J de Gaming. Correcto. En ocasiones en este torneo, si el que pierda consigue ganar también el partido 13 y se vuelve a meter en la final, pero hay que tener en cuenta todavía a los Bilibili y Genji que vienen remando por abajo. Efectivamente, ¿no? Está la cosa tensa realmente. Ahora sí que ya quedan los equipos que más nivel tienen en el torneo. Debería estar bastante igualado. Sí que es verdad que todo el mundo pone como a Bilibili un escalón por debajo, pero habrá que ver contra Genji. Ya ha dicho Chovy, ¿no? Que Bilibili es peligroso. Y lo mismo va a pasar hoy. Yo realmente, sí que es verdad, yo me fío de Chovy en esas cosas. Chovy ha dicho que a él le parece que T1 es favorito. Yo no le voy a llevar la contraria. Dijo que Cap no era top 5 en Corea y tenía razón. Y la verdad, creo que T1 es ligeramente favorito, pero gana JD Gaming, me extraña cero. O sea, sí. el nivel individual que tiene. Si bien creo que T1 es un poquito mejor equipo, el nivel individual que tiene JD Gaming en sus jugadores es una puta locura. Es que es un roster de estrellas, ¿no? Es un roster de estrellas que se montó y yo creo que el mayor valor es con que estratégicamente a lo mejor no estén tan coordinados. Sí. Cada una de sus partes funciona tan bien independientemente que en las fights cada uno tiene claro su función y es un equipo que teamfightea muy bien. Entonces, que eso a veces en equipos de estrellas dices, ostras, cada uno está jugando la teamfight por su lado. No, no, aunque el mapa lo jueguen por su lado, luego se juntan bien. Es la de cada uno hace su parte y luego la juntan pero es verdad que les queda bien. Sí, no es como nosotros, ¿no? Presentando un proyecto en tercero de la ESO, que luego lo juntabas no, y quedaba fatal. un poquito mal. Lo que queda muy bien es nuestros subs con la camiseta que estamos sorteando en este Mid-Season Invitational. Y es que recordad que nuestros suscriptores pueden participar en el sorteo de una camiseta firmada de Mad Lions. Ya nos hemos tenido que despedir de los leones. Bueno, de los leones y de los samuráis y de las nubes y de los guardianes. Nos hemos despedido de todos. Nos hemos tenido que despedir ya de Mad Lions en el torneo, pero podéis todavía haceros con una camiseta firmada que está la mar de guapa. Solo tenéis que suscribiros y además con el sub, que os va a durar un mesecito. Es que siempre estamos sorteando cosas, ¿no? Algo más. Algo te caerá, hombre. Va a ser el arranque de la Superliga dentro de muy, muy poco. Y precisamente aprovechando el inicio de la Superliga, tenemos la Big Win Party. Y estoy seguro de que en estas fechas tan señaladas habrá muchos sorteos para los suscriptores, ¿no? Porque siempre, tanto en el principio como en el final, es cuando más que os regalamos. Y en el Big Win Party tenemos preparado un menú espectacular. Desde las 5 de la tarde, mira, está, que abrimos las puertas aquí en el Glorious Multifines. Recordad que precisamente esta Big Win Party es exclusiva para suscriptores. Así que entrad en el enlace y conseguid vuestra entrada. Porque mirad todo lo que os podéis perder si no venís al Fine de Glorious. Toda la jornada de Superliga la vais a poder
poder ver allí con un montón de gente que también le mole el LOL y ya simplemente por socializar y ver la jornada con gente va a ser divertido porque siempre es más emocionante el LOL con público. Luego, vamos a sortear una camiseta de Barça eSports a las 7 de la tarde. Habrá un fan meeting con los jugadores del Barça eSports. Nosotros mismos, Noah, cuando acabemos la jornada, cruzaremos la calle, iremos al fine de… ¿Cruzar la calle? Iremos al fine de Gloria y estar con la gente que se ha desplazado hasta ahí. Por supuesto, los sorteos de Riot Points y alguna que otra sorpresa más que está guardada por ahí. Así que no solo el sorteo de la camiseta de Maldaño, sino también el sorteo de la camiseta del Barça, el ir al party y los sorteos venideros. Oye, y me gusta el trivial, ¿eh? Yo he visto toda la Superliga, el flip pasado, yo creo que lo podría ganar, ¿eh? Bueno, pero los años anteriores, si te tiran de historia… Hostia, me jodieron. Vengo de estar haciendo media de dos días, los superroscos han sido una cosa, ¿eh? Uf. Es que ya los jugadores de ahora ya no recuerdan muchas cosas. Alguno presumía por Twitter como diciendo soy Jesucristo en el rosco, ¿eh? Si fuera jugadores, madre mía, ¿eh? Pero hay algunos scores, eso no son pero bueno, no quiero yo hacer spoiler, ¿eh? No quiero yo hacer spoiler. Vamos a centrarnos, ¿no?, en el partidazo que vamos a tener este día de hoy, el T1 contra JDG. Me quedo un poco con lo que estabas diciendo justo antes, ¿no?, de hablar de los sorteos, Champi. De ese nivel individual, ¿no?, que tiene el equipo de JDG. Y es que esta es la narrativa, ¿no?, tradicional, cuando hemos tenido un China contra Corea. Ah, los equipos chinos tienen un nivel espectacular, son mecánicamente dioses, pero los equipos coreanos tienen un control del mapa y juegan en equipo que da gusto verlos. Sí, realmente es su gran faceta, yo creo. O sea, hay que tener en cuenta que T1 tiene un nivel individual también muy alto, pero ese tipo de juego de buscar no cometer ningún error, de no regalar, sobre todo T1 sí que es verdad que era más cocky en ese sentido, era más de arriesgar, más de jugársela, pero también lo dijo Owner, dijo, bueno, hemos cambiado un poco nuestro estilo para adaptarnos mejor al meta, ya no simplemente hacemos lo que queremos y cuando nos da la gana, porque se han dado cuenta de que igual haciendo eso no te da para ganar la final al menos, y han decidido, no, vamos a jugar más tranquilo. Se vio mucho contra Gengino, sobre todo la primera partida, que fue súper segura, sin cometer ningún error. Te gano en 35 minutos, pero en 35 minutos no vas a poder hacer absolutamente nada. Y en cambio, sí que JD Gaming es un estilo más de lo que decía antes Champi, ¿no?, de cada uno hace su trabajo y luego lo juntamos y, claro, sacas un 10 porque los 5 son unos genios, ¿no? Así que da igual que no te hayas hablado con el otro durante toda la partida. Se ha visto un poco también, ¿no?, y en parte esta narrativa del MSI de los tres feros, de las series aburridas, del ser muy one-sided, creo que se ha visto magnificado por el estilo de juego de Gen.G en concreto. El otro día la serie contra Cloud9 fue un poco de este plan y se vio también en la propia serie de T1 contra Gen.G, que aun siendo un quinto mapa, faltaba un pelín esa locura, ese caos que hacía que no supieras nunca para qué bando pudiera llevarse el mapa. Al final, las partidas que ganó T1 sabías que las iba a ganar T1, y las que ganó Gen.G, en su gran mayoría, quitando el fraude del tercer mapa, las sabías que la iba a terminar ganando Gen.G. El tema está en que este League of Legends tan sofisticado se ve muchas veces roto por la magia de Pinut, y es por eso por lo que T1 ha tenido que adaptarse un poco. Se vio en la final de la LCK, yo creo. Sí, vimos que Pinut rompía mucho los esquemas de T1, hacía lo que le daba la gana, Gen.G era capaz de adaptarse al playstyle de su jungla y gracias a ello se llevaron la bafa. Se ha adaptado mucho T1 para cambiar el estilo en el MSI y ahí se vio. En el duelo chino tuvimos todo lo contrario. JD Gaming ganó 3-0, pero fueron partidas súper caóticas donde los dos equipos jugaron a lo mismo y JD Gaming se terminó llevando las partidas por 3-0 simplemente porque eran mejores. Y es que hay una calidad brutal en JD Gaming. Me quedo con dos jugadores, Canavi y Ruler. Los dos coreanos de JD Gaming son claves y precisamente del duelo coreano en la Bolding es de lo que vamos a hablar en el duelo destacado de Mercedes. Guma Yuzi contra Ruler, probablemente los dos mejores Aphelios del mundo. Sí. Dos especialistas en su posición. Si solo fueran Aphelios, ¿no? Junto con Faith, yo creo que los tres jugadores que están brillando en este torneo, porque el metajuego Mind Freak gira mucho en torno a la posición de tirador. Sí, totalmente, ¿no? Al final, el hecho de que, lo decían ellos, no están que estén muy fuertes los AD Carries como tal, sino el hecho de están muy fuertes, al menos eso es lo que decían todos los AD Carries, ¿no? Cuando les preguntaron en plan, oye, el meta muy centrado alrededor de bot, ¿qué te parece? Dicen, no es que los champions que estemos jugando estén súper fuertes, sino es el hecho de que los tanques están tan fuertes arriba que no te sale a cuenta jugarte una Fiora ya casi nunca, a menos que seas mucho mejor o no Irelia o tal. Es en plan, me pillo un Sion y una vez te pillas un Sion, el Sion lógicamente luego no va a carrilear, con lo cual, pues bueno, no vas a tener que jugarte un hard carry en bot y eso hace que todos los recursos vayan para bot, que casi todo el daño lo haga la bot lane y estamos viendo pues destacar este tipo de jugadores. Además, yo creo que Guma Yuzi, sobre todo, siendo yo pensando que Ruler es mejor, creo que Guma Yuzi está muy cerca ahora mismo porque el meta es muy idóneo para él, porque tanto Jinx como Aphelios es el meta que a Guma Yuzi le gusta. Yo creo que Ruler es tal vez un poco más importante para su equipo, pero precisamente T1 se ha adaptado muy bien a este estilo de varios tanques, encanters, flexpicks en solo líneas. Ahí tanto Zeus como Faker están más o menos cómodos, y en el caso de JD Gaming tal vez Knight lo pasa un poco peor en este aspecto, y sobre todo 3 y 9, que está más cómodo en campeones como Jax, pero sin duda en la bot lane tiene la joya de la corona JD Gaming, y el Ruler contra Guma Yuzi va a ser clave en esta serie. Absolutamente de acuerdo, va a ser un verdadero partidazo. A Ruler, que le preguntaba
preguntaban cómo eres tan bueno y él decía, sí, ¿no? Me sorprendo, ¿no? Incluso a mí mismo de lo bueno que soy, con lo cual va a estar todos los ojos puestos, ¿no? En el tirador del equipo de JDG, también en el tirador del equipo de T1, y es que tenemos que ir pensando en que va a ser un mejor de 5 de absoluto escándalo. Todos los duelos en la parte de arriba del bracket creo que no están dejando a nadie indiferente. Quiero como mínimo ese quinto mapa que tuvimos en el Gen G contra T1, como mínimo, ¿no? Al final ese quinto mapa, y que se lo lleve, que se lo tenga que llevar. El que pierda no está eliminado todavía, caerá el loser bracket y tendrá una segunda oportunidad, pero aún así el partido entre JDG y T1 va a ser un escándalo. JDG가 이제 강력한 또 MSI 우승 후보 중 하나인데 저희가 만나면 충분히 이길 수 있을 거라고 생각하고 인상深刻的 Faker 比赛，可能就那个 DF反杀吧，就印象非常深刻。还有一次我和 Faker 打，就也是那种洲际赛，我用卢锡安打他 Nico， 但完全打不过他。我觉得这次我和王队伍都准备的比之前好吧，就也是比较有概率。 블루어 선수랑 자주 만나긴 했는데 이제 그 점이 서로에 대해서 더 잘한다는 거 말고는 서로 열심히 노력하는 사람이 이길 것 같습니다. 정말 우승하고 싶습니다. 这是我的时代，不容别人拦截。 In a world of ADCs, one man is king. It is Ruler standing above them all. 觉得看谁优势吧，我打他也挺想买三输的。我要拿你第二的输。 메저리는 이제 좀 팀이 잘해주면 갈 수 있는 아이템이 있다 보니까 상황에 맞으면 저도 구입할 수 있을 것 같습니다. 我肯定会帮车也复仇的，就帮他赢下飞。 제 시대는 영원히 끝나지 않습니다. Pues ahora sí, todo listo, todo preparado. Arrancamos con el partidazo de la final del Winner Bracket. JD Gaming, el campeón de la LPL, contra T1, el subcampeón de la LFK, pero el equipo que ya ha ganado precisamente al campeón de su región en ese quinto mapa contra Gen.G. Los dos equipos que más ganas teníamos de ver enfrentarse. Jugadores de altura, campeones del mundo, varios de ellos, como sí, sí. Faker y Ruler, que se enfrentan en este partido que da acceso a la gran final del MSI. Lufian y Rakan, baneados del lado de JD Gaming, que empieza desde el lado azul, van a tener el first pick. Los chinos, por contra T1, se quedará con la última selección del draft. Ahí está, ¿no? Es que no le sabéis... Ay. T1 va a ser favorito hasta la final. Hasta la final. Claro, en la final ya estamos hablando de otra cosa. Claro, no, la gente no me puede decir. Hasta la final ganó T1. No me puede decir. Yo decía, T1 favorito para el torneo. Y me decían, no, porque ha perdido muchas finales, la va a pechear. Bueno, pues entonces no me pueden decir que hoy es favorito JD Gaming. No, hoy es favorito T1. Sí, si la pechea en la final, vale. Entonces JD Gaming será favorito en la final. Pero ahora es favorito T1, que llega a todas las finales. Exactamente, ¿no? También puede llegar, por el loser. También podría también ser. También puede llegar por el loser. Es que aquí es un poquito tricky, ¿no? No lo ha jugado nunca, En su historia no lo ha jugado nunca el loser bracket T1. Pero siempre hay una primera vez para todo. Solo ha jugado uno, ¿no? Y claro. Fue por el win, un lucky, ¿no? Pero los datos están ahí. No opiniones. Veíamos ese ban de mid de Ahri del lado rojo, respuesta inmediata con first pick de Annie para JDG, y T1 no se lo piensa. Kassante y Nautilus van con potencia de fuego fuerte y de Anglas en la bola. Full meta, ¿no? Esto es lo que ha inventado T1. Los dobles flex con tanques en solo líneas, el Kassante y el Nautilus son los más fuertes, y ha dicho T1, ¿por qué no quedarme los dos? El Sion está baneado, claro, así que te quedas con el Kassante, te quedas con el Nautilus. El Nautilus puede acabar en la bola, pero estoy prácticamente seguro de que lo va a acabar jugando Faker. Tienen que cerrar esta primera rotación del lado rojo los chicos de T1. JD Gaming se ha quedado ya con Jinx, Gukong y Annie. Tienen teamfight, tienen combo. El Aphelios está disponible, puede ser la opción para T1. Sí, debería, ¿no? A la hora de tradear debería ser el Aphelios. Bueno, es el sentido común lo que dice que va a ser Aphelios. Aún así, vamos a ver si quiere arriesgar, ¿no? En algún sentido, Gumayushi, que casi parece que tiene frío, ¿eh? Va con la bufandita ahí y tal, no sé qué. Como diciendo, bueno, hace frío en Londres, parece. Sí, abrígate. A ver, es que la alcantarilla. Bueno, sí. No sé. Sí, sí, puede ser que haga un poquito de fresquito. Me gusta, el hecho de que estén jugando con el doble flex, porque sí que es verdad que lo más normal, como ha dicho Champi, es que vaya el Kassante a la top lane y que vaya el Nautilus medio. Pero la parte buena es que una vez has visto la Annie, contestas con
con Nautilus y Casante, los dos son buen matchup para contestar en medio a la Annie, para asegurarte de que no haya margen de buscarte ese típico ganqueo con la Annie, ¿no? De te metes tú en la cara que no puedes esquivar y a partir de ahí hacemos snowball. Y creo que es una buena lectura porque al final poder ganarle a Knight, que Faker esté por delante y a partir de ahí tener control de mapa, hace mucho más fácil de negar a Ruler. Absolutamente, Ruler que va a estar en un campeón de confort. El campeón de confort, ¿no? Sí. Yo creo que en mayúsculas y en negrita también, que destaque muy fuertemente, va a tener esa Jinx con la que ha estado brillando ya a lo largo del torneo. Respuesta por parte de Gumayusi con ese Aphelios que veníamos destacando también durante la previa. Y entramos a la segunda fase de Vans, donde se queda fuera Malphite, se queda fuera también Gwen para 3-6-9. Y JDG, por ejemplo, no quiere vérselas con un Rammel que ha empezado a ganar importancia a lo largo del torneo. Sí, el Rammel que lo va a bonear JD Gaming, pensando que el Nautilus todavía puede ir a la Bolden, ¿no? Y que se querría quedar Zeus, en este caso con el Rammel en la calle superior. JD Gaming sí que ha piqueado el campeón para la calle central, salvo que flexe la Annie a la Bolden y la termine jugando Missing, que es una dupla que hemos visto en algún momento, esa de Jinx con Annie en según qué enfrentamientos, pero con la Lulu baneada, no sé yo si T1 va a decidir jugar un Encanter al lado de la Aphelios, porque ya vimos que G2 buscó el otro día mucho, ¿no? Ese matchup de Janna contra la Lulu, pero es que T1 va a aguantar el flex de support hasta el final. Efectivamente, van a intentar aguantar al flex hasta el final, hay que tener en cuenta que pueden decidir una vez hayan visto, ¿no? Porque la Annie también es flex, realmente podría ir a medio, exacto, podría ir a bot, con lo cual hasta que no vean dónde va la Annie, no se van a decidir. Creo que es una buena manera, ¿no? Esa Kindred de intentar jugar alrededor de que no te puedan hacer el all-in con el mono y con la Annie, que al final es lo más peligroso para la Aphelios. Una vez salvas ese all-in, puedes empezar a jugar a partir de ahí, pero lo que más me preocupa para T1 ahora mismo es el hecho de que el que tiene mayor rango es JD Gaming. Cuentas con la Jinx y mientras la Jinx esa no sea denegada, puedes seguir presionando. Van a acabar, bueno, están enseñando el Braum, que la verdad sería un muy buen pick contra el Nautilus. Ya, pero claro, aún no sabes que el Nautilus va bot. Aún no sabes si el Nautilus va bot, ¿no? Y es un gran condicionante no al, fin, al fin y al cabo. Ya no. Un poquito con Zambi. Sí que te va a aportar igualmente, ¿no? A pesar de que no vaya a enfrentarse, o no sé, sepamos si va a enfrentarse con el Nautilus. Poder puede. Poder. No sé si se va a pegar esa calentada, pero poder puede. O sea, es que sería un muy buen matchup. Me encaja con el rollo de Kindred Zilean, pero bueno, es que está el Fresh Open, ¿no? Nada, muchísima protección ahí para Aphelios, movilidad extra. Pasadme a Blau delante, que sí que va a poder poner el escudo, ¿no? Para proteger a Jinx y vas a poder abusar de la pasiva, lo cual es muy peligroso en los primeros momentos de la partida. Pero yo veo aquí mucho confort también para el equipo de T1 cerrando con ese 3 con el que iba a decir que quería hacer magia, pero es que quería llevar ya un año que hace magia con lo que le apetezca. Sí, depende de si juegan Stage o en la Champions Cup. Pero hace magia de formas diferentes. Precisamente el Fresh es uno de esos campeones favoritos, ¿no? Uno de por los que se dio a conocer el support coreano. Así que muchas expectativas puestas en esa botlane. Missing, que parece ser el que va a adoptar el papel secundario. Yo creo que en una botlane con nombres como Ruler, Gumayusi y Keria, el pobre Missing le va a tocar esto. Ya. Que es aguantar y que no se note mucho que estoy por aquí. Porque al final es una línea donde van a estar los ojos puestos y es una línea que va a ser muy, muy explosiva. Importante también el papel de 369 con el Gragas, habiendo visto a la Kindred del Tonel Explosivo es clave para sacar a la gente del respiro de la cordera, así que va a tener un rol, yo creo, clave el top laner de JD Gaming. Y es otra de las buffas que hay en esta serie. Sí, la top lane está en un punto en el que es imposible ser protagonista. Normalmente los matchups son tanque contra tanque, ¡hombre! Pero Tresor, el filósofo y Zeus son de los mejores jugadores del torneo. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta una cosa y es a la hora de draftear, cuando tú drafteas una Kindred, es muy importante ya no solo que el jugador que juega Kindred sepa jugar bien Kindred, sino es el hecho de que tu equipo sepa jugar bien alrededor de la Kindred y alrededor de que acumule marcas, ¿no? Recordemos que gana, bueno, gana velocidad de ataque, gana daño, gana también sobre todo el rango, que va a ser muy importante a la hora de las peleas. Y es el hecho de, sí, Ruler es el que más rango tiene y ha montado una composición para defender eso. Es decir, tienes al Gragas, tienes también la Annie, puede meter al oso, también hace mucho espacio, sirve de frontline también, y tienes al Braum, ¿no? Para defenderte del Casante, del Nautilus, que van a querer tirarse hacia adelante y los puedes parar bien. Pero sí tienes más rango, pero no tienes tampoco tanta ventaja de rango. Y lo que puede acabar teniendo T1, sobre todo si Owner hace una buena partida y consigue varias marcas, es dos hipercarries. Sí, exactamente. No vas a tener ese potencial de tener dos tiradores hipercarries en ese late game. Sabemos que Kindred tiene dos caras, no son el lobo y la cordera, es Kindred con marcas y Kindred a pan y agua, por así decirlo. Pero la composición de JDG grita Ruler, 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 hazlo tuyo, Ruler, hazlo tuyo. Espacio para que pueda pegar esa Jinx con el Braum, incluso con la Annie, zoneando con el Tibbers, que lo hemos visto y es absolutamente desagradable a lo largo del torneo. Con Cannabis. Annie o Tibbers es frontline. Claro, claro. Tibbers es la frontline. Cuando drafteas Annie, tienes frontline realmente. O sea, parece que no, porque es un mago de burst, pero
Hace de Froning. El escudo, el oso… Es asesina maga de control y tanque, ¿no? Tiene todo. O sea, sí, sí. Realmente no lo puedes jugar como si fueras un Sion, pero no lo tienes que jugar como si fueras una Orianna. Ya, y tampoco lo puedes jugar realmente a la Annie de toda la vida, de meter el burst. Le pasó el otro día a Caps, que tenía un buen stun sobre 4 y decidió intentar burstar a la Felios. Y efectivamente, no Annie, tal y como se construye ahora, no tiene año suficiente para matar a un carry. Bueno, no, y que también, aunque se haya nerfeado el tema de las curas con los AD carries, que hemos tenido otros momentos del año en que ha estado mucho más tocho, cuidado con los escuditos, que van… Te evitan, ¿no? Precisamente esa bursteada y si te sale más de montaña, etcétera, etcétera, lo típico. Pero es que todos los campeones de JDG van a darle aire a la Jinx. Sí, absolutamente todos, ¿no? Y sí que es cierto lo que comentabais, ¿no? De que 369 puede tener un momento muy clave, ¿no? En la partida, denegando básicamente el respiro de la cordera de Honor, pero aún así va a ser más espacio todavía para que Jinx pegue. El otro día creo que era en la serie de Gen.G contra Cloud9, que muchas veces cuando se acaban los drafts Gen.G de este estilo, ¿no? Que ha traído T1 del meta, que han traído los equipos coreanos con el doble tanque, los flex en medio top, el Nautilus y compañía, mucha gente decía, oye, estas composiciones se quedan todo el rato cortas de daño mágico. Creo que fue Pinot que se jugó un Kha'Fix en una situación de last pick del lado azul y mucha gente esperaba, ¿no?, que jugase un jungla basado en daño mágico. Pero tú con el Nautilus, la build que buscas es máscara abisal y luego la mortaja de la quietud. O sea, realmente vas a potenciar el daño de tus carries y vas a reducir las resistencias mágicas cuando parte del daño del Nautilus es mágico. En esa compo tenías también el Blitzcrank y es que realmente no necesitas AP en este meta. Ojo, así aquí se Honor, que va a buscar el invader sobre Kanavi. Le salta directamente a la cabeza el jungla coreano que salta. Tiene que escapar con la copia. Kanavi se mete en el arbusto, llega también el Stun the Night, se gira directamente el mono y es primera sangre para Kanavi, que le ha hecho un lío a Honor con el arbusto. Rotaba antes Night y la primera kill es para el campeón chino. Empieza con ventaja JDG. Y es que no le ha salido bien el invade a Honor. Error grave aquí por parte de Honor, que el invade realmente estaba bien programado, porque al final iba a pillar realmente, una vez se mueva la Annie, iba a pillar prio el Nautilus y vas a poder pelear el 2-2. Lo que pasa es que ha ido demasiado lejos realmente Honor. O sea, sí, es verdad, vas a por los lobos, empiezas a pegarle al mono, el mono no te puede contestar ahí, más teniendo en cuenta que tú vas con el red y tienes más ventaja de rango. Aquí lo vamos a ver cómo se tira, le empieza a pegar, ¿no? Cuentas con esa ventaja, quiteas un poquito y aquí ya le tienes muy chungueado, así que simplemente sabiendo que Knight se ha movido porque se estaba moviendo, le ha visto, simplemente ya no sigas, porque no tienes guard que poner en el arbusto. Kanavi se esconde ahí, le mete el Stun Knight y lo mata muy fácil. Le ha podido, yo creo, un poco el instinto de depredador a Honor, el ansia, exactamente, ¿no? Porque iba con la visión de túnel y con los ojos inyectados en sangre a por Kanavi, que al final se ha flasheado al arbusto, deniega la visión y no puede sacar absolutamente nada en ese invade, que por otro lado parecía que sí que iba a salir muy muy bien. Hemos tenido la primera acción en la jungla, pero no nuestro duelo destacado de Mercedes, que sigue estando en ese carril inferior. Sí, en el rol de tirador, no es ese Pace contra Berserker, que era el día de ayer que hemos visto, pero Sel, Guma, Yussi contra Ruler, efectivamente, es que van a ser importantes, a Felios y Jinx. Está siendo el MSI de los Adecarris. Sí. Brillan por nombre propio los jugadores, no es solo por los buenos jugadores que tenemos en el torneo, sino también porque el meta acompaña, ¿no? Tanto es así que hasta Honor se ha querido sumar a la moda, ¿no? Jugando a la Kindred, y aunque no le ha salido bien el invade, pues ahí veíamos básicos de Adecarri, ¿no? Como es el spacing, es el quiteo y luego también el tu campeón está basado en hacer daño con autoataques. Si no tienes visión, no me puedes pegar. Efectivamente, ¿no? No tenía ya ninguna habilidad para pegar ahí. Al final, tiene que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque ese tipo de kills gratis ya no es que te perjudique, que le perjudica a Honor. Lo acelera mucho. Sí, claro, lo acelera mucho y te va a molestar mucho en el 2-2. Que es al final lo que no quieres que gane. Le van a ver, ¿no? Tenía guardeada la zona inferior el equipo de T1, con lo cual Kanavi no va a poder tener impacto en el ganqueo en la parte inferior y tiene que conceder igualmente espacio, también tanto como Yussi como Keria, que lo están jugando con bastante respeto. Yo, de todas maneras, respeto, ¿no?, la agresividad de Honor en el invade, porque al final, ¿no?, eres Kindred y tienes que sacar ventaja, tienes que poder invadir y tienes que llevarte esas marcas que van a aparecer en la jungla enemiga. Lo que pasa es que te ha salido el tiro por la culata. De hecho, le están viendo ahora mismo a Honor con ese guardián junto a los picuchillos. No va a poder ser. Se queda un poquito rezagado, todavía tiene Kindred margen de crecimiento a lo largo de la partida. A Faker también le están viendo, con lo cual esto de amagar metiéndote en la niebla de guerra no va a intimidar absolutamente para nada al equipo de JDG, que empieza fuertecito. Joaquín, sentencia de muerte que no impacta sobre Kanavi, que buscaba la traviesa. Peligroso, eso es realmente peligroso, porque estaba llegando ya Honor después de habérsele hecho los picuchillos en la parte de arriba. Faker estaba cerca también como para poder flashear y meterle un gancho incluso, así que se ha salvado por muy poquito Kanavi, que no lo sabía él porque no tenía visión, pero acabado esquivando el gancho mientras limpiaba el ward. Va a resetear la botlane de T1. Cuidado con este spot. Salen 2 minutos ya el heraldo. El dragón sigue estando con vida, pero de momento T1
que parece, ¿no? Que se quiere centrar en seguir manteniendo la presión de líneas y esperar, ¿no? A ver dónde salen las marcas de la Kindred para intentar presionar un poquito más. Y está muy cómodo, T1 en fase de líneas, a pesar de que el duelo en la jungla se lo esté llevando Cannabis gracias a esa buena jugada a nivel 2, estamos viendo que la ventaja en las calles es para T1. Diferencia de farmeo en el favor del equipo coreano en todas y cada una de las líneas, que hace que a pesar de la primera sangre no estén especialmente por detrás en el marcador de oro. Y esta es precisamente la especialidad de JD Gaming. No, no, hablábamos de un equipo que individualmente es muy superior a prácticamente todos los equipos del mundo, pero T1 está demostrando que aquí no se queda atrás, sino que incluso puede estar un poco por delante. Hasta que no sea la final. Bueno, hasta la final. Sí, el claro. Mejor equipo del mundo y luego ya la final y ya no es el mejor equipo del mundo. Ahora sí les vemos las caritas, a Guma, Yoshi y a Roller en nuestro duelo destacado de Mercedes en este carril inferior, a pesar de que están tranquilitos. Te digo que estás jugando Jinx Braum contra Felios 3, nos damos la mano, farmeamos hasta tres objetos y ya luego, si eso, nos vamos a pegarnos. Pero hasta entonces no tiene pinta de que vayan a buscar demasiada acción, salvo que los junglas estén involucrados. Lo intentaba Cannabis, ¿no? Pero les poteaban también rápidamente. Cuidado, tenemos acción en la calle central. Knight que le tiraba al tanque a Faker a la cabeza. Sí. ¿No? Te tiran un tanque. Es un poco como Kalista, ¿no? Te tiran el tanque a la cara. Faker que sale un poquito chunqueado, ¿no? De la situación, pero poco más. A ver, es que al final tienes mucha prio con el Nautilus, entonces aquí compensas en parte la prio, te quedas el tibers para pushear y sacas un montón de oro con el primer golpe. Sí. Porque el combo es literalmente el oso, el daño del oso, la W, la Q y vas a sacar bastante oro. Sí, efectivamente, ¿no? Al final es, al principio en fase de líneas puede parecer que no, pero si no tienes un buen spot como para conseguir, ¿no? Matar en el 2-2, lo normal es que tires el oso simplemente para pushear, ¿no? Como a veces se hace con la ulti de Orianna o con la ulti del Gnar o cosas así, ¿no? Ultimates que al principio dices, la puedo tirar, va a hacer daño, pero es muy inviable que matemos a nadie. Y si no voy a pelear en un 5-5 tampoco o algo así, la tiro para pushear. Gracias a eso ha echado a Faker de la línea, que se tiene que marchar para base, a por las botas de Mercurio. Knight aprovecha y encuentra también un buen backeo en una línea en la que lo estaba pasando mal. Pasándolo mal, también estaba 3-6-9, pero ha forzado la definitiva buscando a Zeus. Quería meterlo bajo torre, pero al final no ha llegado a salirle bien el combo al doble laner. China empieza el helado de la grieta T1 y no me da la sensación, Noah, de que esto lo pueda contestar JD Gaming. No, no tiene para nada pinta de que esto lo pueda contestar JD Gaming. Y de hecho, incluso Zeus ha permitido el lujo de cortar el recall del top laner de JDG. Heraldo de la Grieta acaba de acabar en manos de T1 y estamos viendo cómo se están moviendo tanto Guma, Yushi como Keria a esa zona superior donde parece que van a querer tener un poquito de impacto. Cuidado con esto, porque la rotación es buena de T1 y van por delante en tempo y van a intentar ir a por el Gragas. Pues gastan destello 369, se movía Honor también, buscaban aprovechar esa ventana de tempo, como bien comentaba Mindfree, para buscar el dive sobre un 369 que quería vaquear y Zeus no se lo ha permitido. Es Zeus el que ahora se va a tener que mover a la boldin porque Jinx está sacando placas en solitario. Llega Cannabis a la defensa de 369, se tiene que dar prisa a T1 si quiere rentabilizar esta jugada porque han destinado muchos efectivos a la calle superior, donde Cannabis gasta el ciclón de Wukong, también la copia para pasar el muro y ha entorpecido que Honor pueda utilizar el heraldo. Llega la sentencia de muerte, todo el combo sobre Gragas, quería que tanquea, lo hace bien T1, gestiona el agro de la torre y sacan la kill. Y es que no ha podido hacer nada, 39 bajo torre, una vez estaba poniendo su jungla. Llega el cohete mientras tanto de Ruler buscando la kill, pero no va a impactar en nadie. Implanta el heraldo T1 en la calle superior y esto va a ser primera torre para el subcampeón del LCK. No ha llegado Knight a la defensa, no ha podido moverse Missing, no ha podido hacer nada Cannabis y 369 moría diveado. Torre para T1, que quiere seguir además aquí por mediación de Keria. Plantaba la linterna y buscaba la sentencia de muerte, pero Missing se revuelve con la definitiva y le fuerza el destello al support coreano. 1200 de ventaja para T1, habiendo tirado toda la torre de tope, pero no jugada. Fíjate, Champi, lo que decía antes, ¿no? Que han buscado bien aquí Faker con el gancho, el gancho Nautil, que maravilloso. No solo tiene hitbox enorme para pegarle a 7 personas a la vez si están en la misma sala, sino que encima se escapa y no le afecta el stun. Bueno, pues gran campeón, Riot Games. Decía, ¿no? La rotación que ha hecho T1 ha sido muy buena porque tenías prio en la boldlane. Con eso rotas hacia arriba, que es una rotación bastante clásica, la de rotar con el Aphelios, con las armas buenas, para acompañarle con el heraldo a un sitio donde no se pueda defender. Pero es que, claro, JD Gaming, el problema que ha tenido, y eso es lo que ha sido muy importante, que lo hemos comentado, el hecho de que le hayan cortado el back al Gragas, ha hecho que no hayan podido hacer cambio de líneas, la Jinx ha ido a bot, el Gragas ha tenido que quedar a poca vida y poco maná en top. Y eso, con esas armas y con el heraldo, pues primera torre, muy bien jugado por parte de T1. No, yo pensaba, ¿no?, a que Cannabis, que estaba ahí, iba a poder defenderles, pero es que Cannabis lo han cazado y le han forzado la ulti. Sí, 100%, ¿no? En el momento en el que se mete en la jungla, ven a Cannabis, salta sobre él, lo chunquean, ya no puede meterse Wukong en la refriega, le forzaban incluso la definitiva, con lo cual, literalmente, no había nada que rascar para Cannabis en esa situación de dive. Matan a Gragas, no le dan ningún tipo de opción. Gragas, además, no tenía definitiva, muere dramáticamente y la torre ha caído de una.
Sí. O sea, ha caído de una. Se han llevado las placas con las ramas, como comentáis vosotros, las buenas de Aphelios, la roja y la blanca, tiras el heraldo y recoges el testigo. El único derrape yo creo que ha sido el querer sacar más por parte de Keria, que a lo mejor sí que es verdad que es una buena, que es una buena jugada, pero se ha quedado literalmente solo, ¿no? Tendía la linterna hacia detrás, cazaba con sentencia de muerte, pero nadie la recogía y al final ha tenido que terminar flasheándose. Para ti, bueno, a lo mejor lo que le puede repercutir si no son capaces de sacar el 100% de esta jugada es el hecho de que Ruler se ha llevado tres placas en solitario en bot. Sí, a ver, sí. Es totalmente war, ¿no? Porque al final te has puesto por delante siendo T1 y es que tenías, aparte de las armas buenas de Aphelios y el heraldo, el demoler de Casante y a Kindred que también le va a afectar, claro, en las estructuras. Por ello, por lo que ha caído la torre, súper rápido. Pero sinceramente es que JD Gaming tenía efectivos para defender. O sea, sí, a Cannabis lo has echado de la zona, pero ¿dónde estaba Knight en toda esta jugada? Y Missing ha rotado, pero ha llegado tarde. Sí, claro, es que Missing estaba haciendo la rotación para defender bot y cuando se ha dado cuenta del percal ha ido andando hacia arriba, pero ha llegado muy tarde, claro. Ojo aquí, van a buscar a 369 con el Ordago. Está Oner al otro lado del muro. La jugada es buena. 369 que no tiene destellos y definitivas. Se los quita de encima los dos. Flashea Oner buscando el daño. Uy, pero gracias a la pasiva de Gragas se va a salvar 369 gastando el panzazo para retroceder. Eso sí, Zeus le va a castigar un poco más la torre. Rota Cannabis a la defensa. Ojo con Zeus que no tiene destello y el Ordago lo va a perder ahora. 369 que se queda. Van a buscar la jugada sobre el torneo de T1 que al final retrocede y se marcha a un lugar seguro. Está capitalizando una barbaridad no a T1 a través de la top lane. Sí. Y la única mala noticia para ellos es que ha salido la marca de Kindred en el Grom tarde y no lo han podido reclamar. No lo han podido reclamar, pero de todas maneras está Oner bastante cerca de esa cuarta marca. Le vemos ahí con tres marcas a la pasiva en el overlay. Si ha escapado 369 a nada. Claro, o sea, sí se la han hecho. ¿Se ha hecho sí, la marca? Diría que sí que se la han hecho. Bueno, no sé cuándo, no lo he visto, pero la marca ha desaparecido y no ha sido Cannabis que se ha hecho Grom. No. También tengo una cosa. Las marcas de Kindred son un poco como las ultis en las repes. Bueno, ya, no. No te fíes mucho. No te puedes acabar de fiar, ¿eh? Es importante que Oner se ponga con las cuatro marcas. Es un cambio muy grande en la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida de Kindred. De la Kindred, sí. Efectivamente. Y iba a decir que precisamente Oner le estoy viendo con la Kindred mecánicamente con algunos errores, porque ahí se colocaban bien, pillaban al con el casante, pillas al Gragas, te lo llevas fuera de la torre, le empiezas a pegar, se colocaba bien Oner cerca del muro para que el Gragas no pudiese salir con el panzazo, pero es que ha flasheado después de que le empujase la ulti, en vez de flashear antes de, o sea, cuando ves la ulti volar, flasheas y con eso puedes seguir pegando, y no lo ha hecho, y eso ha acabado haciendo que se acabase salvando el Gragas. También es verdad que él había calculado, flasheo, le meto un auto más y lo mato, pero el Gragas justo le volvía la pasiva y se ha curado. Y se ha curado. Efectivamente, ¿no? También es verdad que la ulti 369 la tiraba melee, por lo tanto era prácticamente poco tiempo, ¿no?, el que tenías ahí de reacción. Además ha tardado un montón en tirarla, la ha apurado hasta el final el top laner de JD Gaming. Quieren pelear por el dragón, está 369 aquí en la zona inferior empujando la oleada en esa torre que ha dejado previamente Ruler tocada, y T1 decide quedarse con la prio de medio. Han apagado con la iniciación, pero el Knifers Knight, el combo es espectacular con el ciclón de Wukong. Llegaba también la fisura, la fial. Faker es el último en caer que no puede hacer nada. Skill para Knight y otra para Ruler. Vaya iniciación de Tibers. Los ha explotado a todos Knight con el destello más ultimate. Seguía inmediatamente después Cannabis y no ha podido hacer nada la fuerza de T1. Y es que Oner tenía ultimate y no ha tenido tiempo de gastarla. Efectivamente, les ha sorprendido. Han acabado fake chequeando. Error aquí por parte de T1. Muy bien castigado por parte de Knight. Parecía, ¿no?, que tenía la idea de T1. Vale, nosotros ganamos prio medio, luego hacemos retake, ¿no?, de toda la zona del dragón. Pero claro, había un ping ward ahí, estaba todo el mundo esperando. Y en cuanto les han visto entrar, fíjate. O sea, bueno, no sé si esa es la visión de T1 y les han visto entrar y aún así han fechequeado. Bueno, error, por parte de T1, que lo castiga perfecto. JD Gaming, vemos el combo, que es lo que estaban buscando, ¿no?, desde hacía un rato. Fíjate el combo de la Annie con el Wukong, con el Braum. Y encima ahí, pegando de gratis la Jinx, pues evidentemente vas a ganar con contundencia. Se ríe Knight y es que está contento. Sabe que esta jugada es muy buena para su equipo. Sí. Knight, uno de los mejores mid laners del mundo, maestro mecánico, tirando de el combo más complicado del mundo, Flash Tibers. No, y es que en la LPL ha estado spameando a Annie durante todos los playoffs, tanto él como Yagao. Hombre, se la estaban intercambiando. Y lo de Annie es tremendo, para Knight, porque aquí está jugando normal. Pero lo que le hemos visto hacer en los playoffs de la LPL es surrealista totalmente. O sea, tira teleport totalmente random, va 1-7 y de repente hace flash tibers al otro lado del muro a los 5 y mata a todos. O sea, de verdad que hemos visto cosas muy raras por parte del miner de JD Gaming en los playoffs de la Liga China, y espero que si sigue jugando Annie en esta serie veamos iniciaciones creativas, ¿no? Como esas. Es verdad que esta pues ha sido un poco más sencilla porque al final iba de cara, le seguía todo su equipo y no ha habido ningún tipo de complicación para JD Gaming. Hablábamos de que Oner no ha gastado la ulti, en la repetición se ve claramente cómo pasa de estar stuneado a estar en knockup, de un knockup a otro knockup y del otro knockup al stun. No hay margen para apretar la R para Oner y han caído los tres jugadores de T1. Así que ventaja de oro momentánea para JDG, que se ha puesto 1000 de oro por delante del conjunto coreano. Tiraban también la torre del carril inferior y T1 responde con el segundo heraldo de la grieta. Les puede servir para presionar por medio, pero está
está Mindfreak, todo JD Gaming en la defensa, salvo 369. Hay cuatro jugadores de JDG aquí en esta calle central. Sí, ha sido importante, ¿eh? Bueno, cuidado. ¿A dónde va Faker? ¿A dónde va Faker? Cuidado, que puede haber derrapado. Tenemos teleporte en la calle central y viene Team Snake, que acaba con la vida de Faker. Ese Angla estaba envenenada, Honor a punto de morir, pero al final el zap de Jinx, que no lo encontraba, saltaba hacia la seguridad. El Angla de Nautilus o te da la vida o te da la muerte. Y en este caso, si se la tiras al Brown, te da bastante la muerte, ¿eh? Pero si le ha dado un minion. Sí, que ni siquiera pillas al Brown. Realmente pensaba, ¿no?, que igual le podían burstear, pero hay que tener en cuenta que el daño de Tiwan mayoritariamente viene por parte de la Felios y la Kindred. Y la Felios y la Kindred no han escalado aún, con lo cual ese tipo de cazadas que dices, bueno, que vimos, ¿no?, de hecho, contra Mad Lions cuando remontaron esa partida, fue mucho por cazadas de Faker, que de repente Gumayushi se tiraba para adelante con el Gale Force y con la ult y demás y bursteaba a alguien. Es pronto. Pero claro, es muy pronto, exactamente. Aún no toca eso, ¿no? Además, Faker no tiene ni siquiera el primer objeto completado, que va a ser la máscara visal, pero precisamente al rushear máscara visal y ofrecer las botas merculares por matchup, vas full MR. No sé si vamos a repetir la jugada, pero el que le ha hecho más daño a Faker ha sido Ruler. No puedes aguantar a la Jinx con esta itemización, es muy pronto todavía y Nautilus sí es un tanque, pero contra Jinx no es capaz de aguantar. Está aquí 369 buscando la jugada, se van a marchar todos los de T1 también, recoge la wave J de Gaming sin problemas y tengo la incógnita de cómo va a utilizar Honor este heraldo de la grieta, porque la presión en el mapa ya no la tiene T1 y cada vez es más complicado sacar rentabilidad del heraldo. Absolutamente, ¿no? Cada vez es más y más complicado, sobre todo y no la defensa Ferrano que está acometiendo JDG, derrapada absoluta, la de T1 aquí ahora mismo, que han perdido más de lo que parece, no es solo la vida de Faker, sino lo que podrías haber hecho, ¿no?, en caso de, bueno, apretar los dientes debajo de la torre o que te hubiera salido bien esa iniciación. 5-1, ¿eh? Es que ya son 2K de oro de ventaja para JDG y estamos hablando de que hace apenas ni 10 minutos, en realidad, Mindfreak, T1 se llevaba la primera torre de top y se ponía casi 1000 de oro por delante, con lo cual, bueno, es que se les ha escapado el early game totalmente. Sí, efectivamente, ¿no? Dos malas decisiones que ha castigado perfectamente JD Gaming, ha hecho que el equipo chino se ponga por delante y eso es muy importante para ellos, ¿eh? Tener a Ruler en una buena posición. Han conseguido al final, a trancas y a barrancas, han conseguido hacer snowball en ese 2-2 de medio, ¿no?, que decíamos es importante para JD Gaming, para habilitar jugadas al principio en lo que Ruler escala, y al final lo han acabado consiguiendo. Va 2-0-3 Knight, va 1-0-3 también Cannabi, con lo cual está en una buena posición ahora JD Gaming. Vamos a ver qué decisión toma, como decía Champi, T1 con el heraldo, porque lo normal sería tirarlo en medio y es posible que lo tengas que tirar un poco al tuntún porque ya no te queda tanto rato quitarlo para usar para el dragón. Ojo la cazada, el fecha de Cannabi le puede jugar mala factura al jungla de JDG, pero al final se va a marchar con la copia, aprovechaba también el Conqueror para aguantar y no le han forzado ni la definitiva, no había daño ahí todavía para acabar con Wukong, que está en un buen punto de la partida con el desgarrador divino terminado. Van a tener que plantar el heraldo en medio, como bien comenta el Mindfreak, pero quedan 30 segundos para el dragón, así que van a ser pacientes para asegurar el prio. Fíjate que hay teleport incluso de Knight para defender este heraldo que está a punto de llegar, ¿no? Ojo Faker, que le acaban cazando, le tiene una linterna amiga Keria que le saca de la zona de conflicto, pero el río está totalmente conquistado por JDG. Tienen todavía que pushear la calle central, el ancla no da, pero la sentencia de muerte de Keria sí, aunque hacia adelante también Gumayushi que se limpia, el oso Tibers acaba muriendo por el aplastar de Honor. No hay esta ultis, era ¿eh? La oportunidad para JDG, el cohete que impacta además sobre Keria se ha librado T1 de esta. Ha gastado tres ultis JD Gaming, es el momento de T1 de buscar el heraldo porque Faker se marcha base para curarse y tiene teleporte y Gumayushi se está curando con los lobos. Planta en el heraldo. No hay combo en JD Gaming. Lo va a intentar T1. Teleporte de Faker al heraldo también para que tanquee, para que no lo puedan bajar las fuerzas de JDG mientras el equipo de T1 limpia la oleada en esta suerte de Aran que se ha formado en la calle central entre chinos y coreanos. Encuentra el gancho Faker. Quieren iniciar sentencia de muerte de Kerry. Pone la fisura facial haciendo daño a Gumayushi con el arma roja y la blanca, pero lo tanquea todo Missing con el inquebrantable. Poneas detrás de mí que yo aguanto el daño de Aphelios. Ha impactado el heraldo, pero aún así la fight no le sale bien a T1 y es JD Gaming quien se quiere seguir haciendo grande alrededor de la calle central. ¡Uy, el gancho de Faker espectacular ha pillado a Ruler, pero tira al limpiar de manera instantánea el tirador de JDG! Otro gancho esta vez de Keria. Sentencia de muerte y destello de Missing. Sigue presionando a T1. Se ha ido 369 a la torre. Están vendiendo la torre de la calle central. Llegaba el knockout de Zeus y es torreta para T1. Busca el Dive Faker. Se ha venido arriba, pero llega la linterna. Lo ha reventado a Ruler, que coge el reset ahora. Sentencia de muerte de nuevo de Keria sobre Cannabi. Es la tirada de destello. Está pegando una barbaridad Ruler mientras tanto. Falla ahora la sentencia de muerte de Keria. Y es que parecía que tenía aimbot en la Q el support coreano. 369 se va a quedar con la torre de top y ahora JDG recupera la prio de medio. El dragón es inaccesible para T1 y solo han podido sacar la torre a cambio de la vida de Faker.
Efectivamente, buscaban tirar sí o sí esa torreta de medio. Hemos visto un montón de skillshots y cómo JD Gaming se negaba a perder esa pelea. Flash para atrás, ruler en limpiar, aguantamos el escudo del Brown, saltamos para atrás otra vez. Ha habido como 4 o 5 engages de T1 y aún así no han sido capaces de acabar matando a nadie. Ha gastado bastantes cosas JD Gaming, pero no ha sido suficiente. Buscaban ese cohete para ver si T1, ¿no?, intentaba contestar con el Nashor en el rato que hacían el dragón. Pero fíjate lo bien que lo ha jugado JD Gaming. Aquí había gastado el Clean Ruler, que encima tiene que dar la vuelta por el otro lado. Qué bien Kanavi usando la copia muy rápido. Al final, si se come eso, se iba a morir seguro. Y aquí Faker, que ve que la torre va a caer ya, se quiere tirar, pero fíjate, recoge la linterna, el último cohete. Y es lo que decíamos, vas full resistencia mágica. Los cohetes de Ruler le pegan mucho a Faker. Sí. Es una barbaridad. Sí, ¿eh? Sí. Yo también quiero destacar que toda la jugada esta de la calle central viene porque T1 no es solo que estuviera forzando una pelea, estaban forzando para permitir que el Heraldo colapsase en la torre de medio. Sí. En la torre de medio. O sea, todos esos ganchos, todas esas anglas que pueden parecer un poco a la virulé, el gancho sobre Gragas permite que 369 no pueda darle la vuelta al Heraldo e impactarle en el ojo. Sí. Con lo cual, el Heraldo sí que colapsa en la torre de la calle central. Luego, es verdad que a lo mejor se pasan un poco de listos, se han estado muy cerca de sacar un asesinato, pero Faker ha terminado muriendo. Han concedido el espacio, eso sí, del tercer dragón, con lo cual ahora mismo JDG está en punto de alma y es un alma relativamente peligrosa. Sé que el meta es raro con esto de los flex de tanques, ¿no?, y que es poco espectacular de cara a las fights simplemente ver a 4 tíos protegiendo una de carry y en la otra composición lo mismo, pero en concreto, el flex de Nautilus y las composiciones que tienen Nautilus Blitzcrank, Nautilus Fresh, ya, son molan locura, bastante, ¿eh? Si el equipo que está jugando al frente juega bien contra ellos, porque ves cómo tiran un gancho, disengage, tiran el otro, disengage, van haciendo spacing, van quemando cooldowns y cuando ven que ya no le queda más fuerza a T1 es cuando JD Gaming decide girarse. Se vio esto también en el JD Gaming contra Bilibili, pero es verdad que, por ejemplo, en series contra los equipos europeos, este tipo de compos simplemente es primer gancho, ace, se acaba. Sí, normalmente sí, ¿no? Al final, si no tienes una frontline suficientemente fuerte, lo hemos dicho, ¿no?, que el Braum igual saliendo de blind, sabiendo que el Nautilus podía ir medio, que de hecho era presumible que iba a ir medio, podía ser un problema, pero fase de líneas ha estado tranquilito, no ha ganado presión, pero bueno, te da un poquito igual. Y ahora está siendo muy útil contra Casante, contra el propio Nautilus. Además, cuando colapsan sobre alguien, el Braum se pone delante, pone el escudo y no permite que tanto Owner como Gumayushi puedan pegar, mientras la Jinx sí que está pegando, ¿no?, y se está limpiando a la frontline de T1. Es que tú imagínate una partida, ¿no?, un mundo paralelo en el que, por ejemplo, el invade de Owner sí que sale bien y saca la kill. Yeah. Estamos hablando de una partida bastante, bastante diferente, sí, en la que tienes todo el rato presión de medio, la Annie no te puede amenazar con la niebla de guerra y a lo mejor Nautilus puede ser un dolor de cabeza. Ojo Ruler, ¿eh? La ha liado bastante. Busca el gancho Faker ahora. Sabía Ruler que se había equivocado al poner ese ward. No tenía ni información, Nova. Y por eso Ruler ha dicho, mira, yo flasheo. Es que ya no, ni me espero ni limpiar, ¿eh?, porque tenía limpiar, pero ha dicho, ya no quiero complicaciones. Pero esto es importante. Esto es una Jinx sin flash ahora mismo. Y no hay tres de la vida. Es verdad que Missing puede poner el pecho, pero se queda muy vulnerable. Gancho de Faker también. La sentencia de muerte que le sigue. Barril con el explosivo para hacer disengage. Pero se niega. Faker tanqueando. Quería que acaba con la vida de 369. Y Yoner que está dando vueltas, pero llega al respiro de la cordera. Gumayushi con el arma roja y el arma azul. No es la mejor combinación del mundo, pero las llamas que pueden hacer muchísimo daño. Acaba muriendo Faker y Ruler empieza con los restos. Pega, 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 pega. Zeus que se aferra a la vida, pero da igual porque muere su compañero y sigue pegando, y sigue pegando, y sigue pegando. No le dejéis Jinx a este chaval. Pensaba que habíais aprendido la lección. El zap acaricia a Keria, pero no le impacta. Zeus ha salvado la vida por las mínimas. Está intentando escapar de la amenaza que supone esa Jinx. Son 3 bajas, al menos de momento, del lado del equipo de JDG. Zeus que tira el órdago hacia el otro lado del muro. Tiene la linterna. Salva la vida. Dios, es una carrera de relevos. Madre y mía, ha salido Feus salvable esto, porque podría haber sido un ace. Ha estado a un básico de Jinx de ser un ace. Pero es que la fight era buena para T1 al principio, porque recordemos que Ruler no tiene flash y Missing aquí se sobreexpone. Inician sobre 3 y 9, que no es el mejor focus, pero llega el combo de doble gancho. Cuando Knight gasta el Tibet, realmente solo stunea a Kindred y Gumayushi se tira al limpiar y consigue llegar a una posición segura. El respiro de la cordera es espectacular, porque 3 y 9 muere y de momento es un 1-0, pero falla Keria, la sentencia de muerte, se agrupa todo el mundo en el respiro de la cordera y Faker, que está al filo, decide flashear para agruparse. El tema es que Tibet zonea tanto que gana el tiempo suficiente para que Ruler pueda seguir hiteando. Zeus se equivoca con el destello. Gumayushi se equivoca buscando el combo con el Ventura ganado, porque aunque corrija con el flash, acaba muriendo. Y ha sido una fight que empezaba bien para T1, que cuando han querido terminarla, ¿no?, ese finiquitar la pelea, el destello hacia adelante, el intentar ejecutar a Ruler, es donde realmente han liado, porque ha pillado los reses Ruler y ha terminado barriendo. Claro, es que tienes que pensar que primero, o sea, no hay muchas maneras para T1 de realmente llegar a donde está Ruler. Si Ruler está bien colocado, no comete errores, es muy difícil llegar a donde está Ruler a menos que mates a la frontline primero. Entonces, tiene que meter ganchos T1, tiene que apretar en la medida de lo posible y acabar pegándole a la frontline y acabar matando a la frontline antes de ir a por Ruler, ¿no? El tema es que les ha costado mucho tiempo. Knight está haciendo mucho tiempo
con el oso, metes tú uno, obliga a Gumayushi a tirarse el clean, a irse para atrás, ya lo, empieza la fight, de hecho, a mitad de vida y fíjate, ya van otra vez. Está muerto quería, ¿eh? Aquí no hay nada que pueda hacer el super coreano, van a acabar con él, y ahora es un 4 contra 5, pinta mal para T1 ahora, porque sale el dragón que se alma para J de Gaming y justo han cazado a su support. Faker también en problemas, recibe al mordisco invernal, va a ser estudiado, tira el gancho directamente al muro, oh, se mete Canami con el ciclón, trata de esquivarlo Honor, Zul mientras tanto se encarga con 3-9, pero la pelea la va a barrer J de Gaming, es una doble para Ruler, que lo hace parecer no, papi, no para, no para, a Honor, buscaba acabar con él y aguanta el último ataque con el respiro de la cordera, mientras tanto Zeus contra dos jugadores de J de Gaming al otro lado, ha tirado el órdago para aguantar, llega Knight también con el stun, no Zeus creo, que salta, ¿no? Zeus que busca el daño, pero entra el tonel explosivo y la Q de Knight, acaban con la vida del top laner de T1, solo ha sobrevivido Honor, esto es Dragón, esto es Nashor y esto es fight para el campeón de la LPL que está muy cerca, Mindfree, con los 5.000 de ventaja y el alma de Dragón más el bufo de Nashor de cerrar el primer mapa y ponerse por delante la serie. T1 está intentando inventar, está intentando hacer lo posible por buscar cazadas, por buscar maneras, ¿no?, de denegar a Ruler, pero no lo consiguen. Está todo el equipo de J de Gaming apretando, todo el mundo a defender a Ruler y no permitiendo que puedan entrar. Owner, que no va a poder llegar, me parece, a la zona del Nashor. Se va a quedar el Nashor J de Gaming. Cuidadito, quería que no te mate Ruler también. Lo estamos viendo en todas las peleas, T1, por más que le metas el gancho al Gragas, por más que le metas el gancho al, bueno, a quien quieras, ¿no? Al Nautilus, perdón, al Braum, incluso al Wukong, ¿no? Que se lo tanquea con la copia. Hay muchas herramientas para denegar todo lo engage o todos los ganchos que tiene T1. Sí. Y la realidad es que en todas las peleas, Ruler está pegando de gratis y Gumayushi, pues, si le puedes pegar al Braum, da gracias y poquito más. Pero es que es algo que hemos destacado durante el draft. Que la combo de JDG gritaba, Ruler, haz lo tuyo. La combo de JDG eran todos campeones que le podían permitir a Jinx tener espacio. A lo mejor no es un 3 de la vida, no es un tanque que te va a salvar literalmente. Pero date cuenta todo lo que tienes que atravesar para llegar a Jinx. Todos los ganchos están envenenados. Tú tiras un hook y dices, vale, ¿a quién pillo? ¿A Lani que me va a tirar el oso al Wukong? ¿Al Gragas? ¿Al Braum? Si es que me estoy haciendo un lío casi yo mismo. Y no estamos teniendo en cuenta que esta pelea ha empezado en 4 contra 5 porque estaba Knight oculto en Niebla de Guerra y ha decidido meterle el Tiber Sakeria. Normalmente dices, oye, igual quiero meter un combo sobre todos, pero es que estaba quería tan mal posicionado que para Knight ha sido muy, muy sencillo acabar con su vida. Se vuelve al Mehai Knight, lo defía en el vídeo, dice, voy a utilizar a Faker para cargar el Mehai y da la sensación de estar siendo así, porque lleva 10 cargas y Faker va 0-5. Aunque está yendo dos objetos, el Midner de T1 y empieza a aguantar, pero no debería de ser suficiente para frenar así el daño de un Ruler que está casi en 4 objetos, 6-0 para el tirador coreano, que está siendo extremadamente clave en todas las partidas de J de Gaming y esta no podía ser una excepción. Busca el gancho ahora Keria. Inician sobre Missing, este aguanta bien con el incrementable. Mientras tanto, Ruler tira la torreta de inhibidor. Otro gancho de Keria. Esta vez sobre 3-9. Son dos objetivos que no quieres colapsar sobre ellos. Así que el inhibidor de medio lo tira J de Gaming y T1 intenta achicar agua en la zona inferior donde Knight estaba tirando esa torre de tier 2. Ojo con J de Gaming, no se caliente y divide, porque T1 tiene que abandonar la zona y es que es imposible defender esta estructura. Poco más de un minuto de bufo de Barón Nashor en el que J de Gaming va a intentar ferrar por la calle inferior, intentando aguantar T1 todos alrededor de la torre con Gumayushi en base que acaba de comprar el tercer objeto. No está Felios para limpiar. Aprovecha J de Gaming para asediar e intentar tirar la torre. Sentencia de muerte de Keria. Missing bajo torre. Está tanqueando. Se mete directamente. Wukong con el ciclón. El combate es espectacular. Y es que 369 ha metido también el tonel explosivo. Bien duro carado ofensivo de Gumayushi buscando burstear a Ruler. Pero este aguanta todo lo que le echen y más. Pega. Y busca el resetor a Ruler. Intentando acabar con los integrantes de T1, incluso en la fuente. Tanquea la sentencia de muerte de Tibers. Se coloca delante Knight. Y es que J de Gaming va a cerrar el primer mapa con una paliza al menos en cuanto a kills. 15-3 para ellos y victoria en menos de 30 minutos. Arranca bien el campeón de la LPL. Consiguen barrera T1 y partida espectacular de Ruler que no ha muerto todavía. ¡Qué escándalo! Increíble. ¿Cómo la increíble? Se ha notado mucho, se ha notado muchísimo el tipo de compo que tenía J de Gaming. Va a tener que cambiar, ¿no?, el tipo de preparación que había buscado T1. Sí que es verdad que era muy importante realmente el tema de para T1, ¿no?, durante este MSI, el tema del Nautilus, del Casante, jugar con los Flex y tal. Pero ha sido al final denegado por una muy buena composición de J de Gaming. Ya hemos visto a partir del mid-game casi todas las peleas han sido muy claras para J de Gaming, en donde Ruler ha podido limpiar las teamfights sin ningún tipo de amenaza. También la Kindred de Owner me parece que se va a la nevera. Me voy a arriesgar a decir que hay que darle unos minutitos más, que esto caliente no vale nada. Y veremos si T1 se adapta. De momento, J de Gaming superior empieza por delante. Ahí está. Nosotros, chicos, que nos vamos a ir a una breve pausa y nada, volvemos con el post. Hasta ahora. Try to run, try to run.
It's murder. Go crazy, berserker. Crazy. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. La primera partida que se la lleva JDG, además de barrida absoluta, lo decíamos, una partida bastante rápida, por debajo de los 30 minutos, en el que, bueno, el que ha destacado muchísimo ha sido Ruler, Mindfreak. Efectivamente, ¿no? Al final la composición que ha montado el equipo de JDG Gaming era para eso. Tenías, en el caso de T1, ¿no? Tenías dos tanques que podían funcionar bien, pero la idea del Braum, aunque cedieses línea contra el Thresh, pues ha acabado saliendo bastante bien. Y luego, lo que hemos dicho, o sea, tienes un gancho de Thresh, tienes un gancho de Nautilus, que son tus dos herramientas de engage realmente, porque el Kassant engage como tal, bueno, si dashea para adelante y te pega la tercera Q, pues haber estudiado, ¿no? Pero no tenías prácticamente engage, no tenían que esquivar tampoco, ni el Gragas ni el Braum. Tenían que esquivar como diciendo, ay, 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 que no me pegue el gancho. Es como, vale, vale, si quieres tirar el gancho, tíramelo a mí. Bien agrupadito JD Gaming, y aquí lo vemos en todas las peleas. Fijaos, Ruler. O sea, lo único que he tenido que esquivar ha sido esa tercera Q del Kassante, que ha intentado tirarse para adelante con la tercera Q, ver si le podía burstear. Pero ya cuando tienes que hacer este tipo de cosas de flash para adelante, para meter una tercera Q, no sé qué, para intentar matar a Ruler, es que la compo buena, buena, para matar a la Jinx no es. Se ha visto dos veces, ¿no? También de combos de Guma Yuzi ya desesperado en la última pelea también, buscando el Gale Force hacia adelante, porque no daba el daño. No, no daba. Es que en esas últimas peleas ya Jinx la teníamos con tres objetos y medio largos, estando en su pick, y Aphelios estaba muy, muy, muy rezagado. Mira, en esta pelea, dos objetos y medio por parte de la Aphelios, mientras que Jinx ya está pegando todo lo que le apetece y más. O sea, T1 creo que ha forzado peleas en las que estaba bastante, bastante en desventaja. Esa pelea que empieza con la kill sobre Keria es una de los escándalos. Sí, aquí ya es que, ¿qué vas a hacer? Claro, si es que tienes que buscarlo a la desesperada. Mira a Mayusi lo que intenta hacer ahora. Que lo entiendo, ¿no? Porque tienes encima al Kassante, intenta ahí matar a Ruler y se queda Ruler en un cuarto de vida. Pero es con combates a Ruler te va a acabar el resto. O sea, en esa fight da igual. Ahí estamos perdidos. Es que no ha muerto en toda la partida. Es que fíjate en esa pelea, se ve muy bien porque es Gumayushi estando por detrás en ítems, aún así se tira y le quita como el 80% de la vida. Pero claro, si para poder hacer eso tienes que pasar por delante del Braum y por delante del Gragas. O sea, sabes que te vas a tirar y que te vas a suicidar. Entonces, no es lo que quieres con un Aphelios, de decir, tradearme por el otro de carry. Quieres limpiar tú la pelea. Sí que es verdad que podría haber sido una opción si la Kindred sigue viva, diciendo, vale, los dos vamos a hacer la del ajedrez, ¿no? Te como, tú me comes, quitamos los dos AD carries y peleamos a partir de ahí porque yo tengo Kindred y tú no. Pero claro, la Kindred moría en todas las peleas. Knight ha estado encima suyo todo el rato, de decir, combo. Y a diferencia de JD Gaming, T1 no se podía tanquear el combo. No, no se lo podía, ya lo hemos visto, que en el momento en el que aparecía Tibers corría la sangre, ¿no? En contra de T1. Es que al final, a lo mejor, la composición de JDG no está como de pila al uso, ¿no? No es que digas, vale, tengo una Lulu tal, estoy aquí poniendo los escuditos a mía de carry, pero el efecto es prácticamente el mismo. No llegas, no la matas. No la matas, tienes que pasar por encima de todos los tanques. Es una combo de, yo qué sé, o sea, proteger a salvar al soldado Raya, yo qué sé, salvar al soldado Ruler. Sí. No se puede morir Jinx. Efectivamente. Y al final, cuando le das ese tipo de recursos a Ruler, por lo que sea, responde. Partido por lo de que Knight sea, también, ¿eh? También, muy fertero en todas las iniciaciones y en general lo he visto mucho más serio que como digo, los antecedentes que he tenido de ver a Knight con Annie. Ahora, es verdad que, por ejemplo, iniciaciones como la que hemos visto sobre Keria, jugando con la visión y diciendo, oye, aunque sea un Tibers solo sobre uno, va a salir Worth. Y es que en general suele tomar buenas decisiones el midlaner de JD Gaming, que precisamente tenía esta fama de choquear en los momentos importantes, de que siempre que iba internacional con mucho hype, luego no terminaba rindiendo. De momento, en este primer partido, ha cumplido con creces. Aún queda mucha eliminatoria, T1 le puede dar la vuelta, solo el primer mapa de, quién sabe, ¿no? Si tendremos 5, pero muy buenas sensaciones para JDG, que ha sido bastante superior a T1 en este primer mapa. Veremos qué pasa en el segundo. De momento, nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. No estoy aquí para hacerte daño. Soy tú, del futuro. No sé qué pasa en el futuro, pero no tienes por qué salvar el mundo solo.
eres mía.